Lo solucionó, tal cual. Bueno, vamos a pasar al presente de Lali Espósito, que como les contaba, ya cerró el Disciplina Tour. Está ahora, por presentar ya nuevo material completo, porque lo estamos conociendo en cuotas, pero luego ya lo vamos a ver completo. Y en este contexto dio una entrevista donde justamente habló de varios temas. Uno de ellos es, precisamente, en su momento, ¿te acordás cómo le han preguntado a Ricardo Darín? ¿Te gustaría actuar en Hollywood? Cantar, en el caso de ella, cantar en inglés, ¿no? O sea, en el caso de Ricardo, actuar en inglés. Y bueno, él fue cambiando de opinión incluso durante un tiempo. Al principio era un no rotundo, ahora, bueno, eventualmente lo pensaría. En el caso de Lali, directamente ella dijo que la realidad es que su idioma es el español y que si la condición para ella cantar en español es no sonar en los Estados Unidos, bueno, no sonará en los Estados Unidos. ¿Qué impresionante? Sí, re, porque está en un momento muy ascendente y sería la tentación de cualquiera bueno, y si te animás un paso más y empezás a cantar en inglés, viste, las exigencias de las discográficas, las exigencias por ahí de los que quieren hacer del negocio, a su vez un negocio más grande, porque definitivamente Lali es un negocio, pero bueno, llevar el negocio a otro nivel. Y ella realmente dice que se siente como que lo que ella quiere comunicar y lo que ella quiere transmitir y su mensaje está súper claro en español, y que en este momento no tiene la necesidad, y que si la condición es no sonar en los Estados Unidos, bueno, pues no sonará. Otro tema que también contó es cuando en su momento Serrat la llama para compartir escenario, que tuvieron la oportunidad en sus presentaciones allá en España. Bueno, muy a lo Lali esto, que nos podría haber pasado a cualquiera. Lali somos todos, chicos. Que dice que primero pensó que era una joda. Y Vos me has contado que algún amigo tuyo, lo de Pichu, eso también. Cuando vi esto, me acordé automáticamente de Pichu, que cuando lo llamó Campanella pensó que era una joda, contestó mal. Y después no lo llamaron más de 100 bares. Bueno, cosas que pasan, chicos. Bueno, a Lali, por suerte, tuvo un final un poco más feliz, porque como el manager que lo llamó, porque se ve que hace rato por ahí debe tener varios asistentes, era un argentino. Entonces, claro, ella escuchó el acento argentino. Le dijeron, ¿querés compartir escenario con Serrat? Aparte, Serrat dice, para mí era mi infancia entera, mi vida entera. Mi mamá me crió escuchando Serrat. Obvio. Era como, no, bueno, me están haciendo un chiste. Bueno, no, primero le dijo, no, pero me estás haciendo una cosa. No, no, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, finalmente le creyó y se terminó concretando ese encuentro. Qué y también suerte, lo recuerda como uno de los momentos más increíbles de su carrera y todo lo que esta profesión le ha ido regalando. Y por otro lado, bueno, está justamente, como te decía, avanzando con lo que tiene que ver con la presentación de su nuevo material, y que a partir de ahora definitivamente la cantante cooptó a la actriz, o sea, la tiene como relegada. Hace sus performances, hace su actuación arriba del escenario, pero en este momento todas las fichas y toda su energía está puesta en lo que tiene que ver con su nuevo material y ya ir preparando. Bueno, Disciplina Tour arrancó con 3 Luna Parks y terminó en un Vélez. O sea, digo, el recorrido fue enorme. Se extendió incluso a nivel fechas y todo, mucho más de lo que ya tenía en agenda. Así que a partir de ahora, bueno, será preparar todo lo nuevo y el desafío de llevar una propuesta distinta, un sonido nuevo, y el disco se va a llamar Lali, que por ahí dice, bueno, che, tan egocéntrica, ¿no?, que se va a llamar Lali. Pero dice que lo estuvo charlando justamente con su representante y que en este sentido es por lo auténtico que siente que es este material. Entonces, bueno, lleva su nombre, pero porque ella lo suscribe, lo firma, es su sello. Se llama Lali porque la representa integralmente el disco nuevo, así que seguramente pronto lo estaremos conociendo para, bueno, de esta manera ya saber de qué se trata este disco que tanto viene trabajando y nuevas entregas que nos va a ir haciendo Lali. Por otro lado... ¿Por otro lado qué pasó? Por otro lado, la China Suárez, chicos. La China Suárez, que el viernes lo dimos todo con lo de la China, porque realmente explicamos de pe a pa todo qué fue lo que pasó en esta ruptura con Roger King, de la cual aún hoy, estando lunes, ya habiendo pasado la Semana Santa... Y no van a envejecer juntos. No, y algunos siguen pensando que no, que van a volver, que no será una estrategia. Viste, como que no, los mismos fans no quieren soltar el tema. Mirá. Te digo porque hemos tenido muchos comentarios sobre este programa. Ah, no me digas. Sí, tuvo muchísima repercusión. ¿Qué dijeron? De todo. Nos mataron.
En algunas cosas sí. No, bueno, los fans sí. Vos viste que los fandoms son, son crueles. No les gustó que comparáramos a la China con María Becerra. Pero yo ya me encargué de explicar en varios posteos que nunca las comparamos. Dijimos que eran muy distintas. Pero porque es una realidad. María Becerra y la China son, digo, como que no las ves por la calle y no decís, uy, es la misma persona. No. Tienen incluso un estilo diferente. La China por ahí, más como, bueno, como estamos viendo en imagen, más modelo publicitaria, digo, más otro estilo. Y María Becerra, una onda mucho más trap, mucho más género urbano, digo, a eso me refiero con que tienen estilos distintos, no que una es más bella que la otra, no, pero bueno, estilo, tuvo mucha repercusión, la verdad, que todo lo que comentamos aquí, y en este sentido uno dirá, bueno, la China está de luto, la China no la está pasando bien. ¿Por eso de negro está ahí? Claro, por eso de negro que la vemos ahí, pero vamos a verla en un video, ahí está, dándolo todo, porque lo subió a sus redes sociales, lo compartió. Esto forma parte de una campaña, por supuesto, de lencería que está protagonizando. Ella tenía una cápsula, hay una interna también que un día nos podríamos meter, una cápsula de lencería con una firma muy conocida, y que ella dejó de hacer la cápsula que tenía, y ahora, ¿quién está haciendo la misma cápsula que hacía antes la China? María Becerra. No. No. Pampita, chico. Pampita, mira vos. Pero bueno, viste, todo se recicla y deja la cápsula con la marca que la tenía contratada y arranca a hacer ahora para Pompavana, que es la firma que la contrató. Y la verdad se la ve espléndida. Estas imágenes, bueno, por supuesto, se filmaron antes de lo de la ruptura y todo lo que tuvo que ver. Pero de todos modos, ella aprovechó este fin de semana. ¿Quién te dice un poco, bueno, muestro mi campaña y también me voy mostrando sexy atrevida? Mirá vos. Y sí, China, obvio, aprovechás y la subís en el fin, estás soltera. Sí, pero por poco tiempo para vos. Hasta que blanquee. ¿Vos decís hasta con alguien para vos? No, iba a ir como tomándose su... Capaz ahora va a ir con un poco más de recaudo. Sí, y después de lo que dijo, sos esclavo de lo que vos. Eso es lo que te quiero decir. Por eso no podés al otro día decir, quería envejecer con uno y arando de la mano con este. Quiero envejecer con este. Con la chata en la mano, claro. No, espera un poco. Tal cual, tal cual. Bueno, hay varios nombres que están surgiendo. Incluso un ex que lo reflotaron. ¿Quién? Y Nico Cabré. No. Sí, porque como que... Los papás de Rufina. Sí, pero como él le posteó un corazón y bueno, nada. Y últimamente... Sabemos que se llevan bien como papás. Se llevan bien, pero la realidad es que después, si esto sigue aumentando, les voy a hacer como un apartadito especial. De las últimas veces que en el último año Nico Cabré, que es muy introvertido y no es tanto de hacer declaraciones públicas, viene hablando maravillas de la China. Mira qué bien. Entonces, bueno, si la información sigue aumentando, si sigue subiendo el valor de las acciones, le vamos a empezar a poner los cañones ahí. Ah, bueno, veremos después lo sabemos.